Castilla y León es ya la comunidad autónoma con la mayor oferta de rutas enoturísticas del país, 7 de las 28 que forman parte del Club Rutas del Vino de España. La localidad salmantina de Villarino de los Aires ha acogido esta mañana el acto de presentación de la nueva ruta de los Arribes del Duero, formada por 63 socios de Salamanca y Zamora. Durante su intervención, María Josefa García Cirac ha destacado la importancia del enoturismo dentro de la oferta turística de Castilla y León. Un producto que nos permite integrar el conjunto de la oferta de servicios turísticos en su territorio, implicando el turismo rural, el turismo gastronómico, la oferta de alojamientos, el turismo activo, el turismo cultural. Un producto que nos permite desestacionalizar la oferta turística y aprovechar las infraestructuras para el desarrollo turístico de los territorios. Esta nueva ruta se incorpora a una red ya formada por otras 6. Ribera del Duero, El Bierzo, Rueda, Cigales, Arlanza y Sierra de Francia, que cada año obtienen más visitantes. La apuesta por el enoturismo es una apuesta segura, y así lo acreditan los resultados que recoge el último informe de visitantes a bodegas asociadas a las rutas del vino correspondiente al año 2017. Hasta este momento teníamos 6 rutas del vino certificadas y asciende a casi 500.000 de personas las que visitaron esas 6 rutas del vino de Castilla y León que han sido objeto de estudio y que supusieron un aumento de más del 16% respecto al año anterior. La Junta de Castilla y León ha destinado a la Ruta de los Arribes una partida de 50.000 euros que se han invertido en actuaciones de señalización, comercialización y formación de los socios.